Aunque he procurado que las imágenes del vídeo no sean crudas para que no sea desagradable su visionado, advierto que tratándose del personaje que se trata, puede que el relato sea demasiado explícito. Por lo que si crees que va a dañar tu sensibilidad, por favor, no veas el vídeo. Muchas gracias. A finales del siglo XIX, Inglaterra es la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres la mayor ciudad del mundo. Eso es algo que cualquier persona de la época sabía. Las torres del Parlamento de Westminster se alzaban orgullosas para hablar del dominio político británico, del mismo modo que los bancos de la ciudad controlaban el comercio internacional, mientras el Times da cuenta de las diversiones de la aristocracia en todo lo relativo al Music Hall o las batidas para la caza del zorro. Para mí, un odioso divertimento de la época victoriana. Para mantener la paz, la armada rige los mares y la admirada Scotland Yard revela nada más verla el esplendor del imperio. Desde el palacio de Buckingham, la reina Victoria corona la edad de mayor brillo y poder de la historia de Inglaterra. Pero no todo es brillo en aquella Inglaterra. Y para comprobarlo, no hace falta irse a las minas de carbón o a los satánicos telares de Manchester. A muy poca distancia de las elegancias del West End, todavía existe en Londres una zona inexplorada. Dentro del East End, Whitechapel es el lugar donde la miseria toca fondo. Una serie de asesinatos horribles mantuvieron en vilo a la sociedad londinense de la época, pero más a las damas de la noche que transitaban las oscuras y pestilentes calles de Whitechapel. Hoy hablaré de Jack el Destripador. Muchas son las teorías sobre el personaje, desde un miembro de la familia real, un barbero, un cirujano o incluso el mismísimo Sir Arthur Conan Doyle son los sospechosos por excelencia de esta historia, siendo este último el que más sospechas han dado a los investigadores. Por supuesto, yo no voy a acusar a nadie, pero más adelante os demostraré con pruebas que entre Sir Arthur y Jack hay ciertas semejanzas. Durante más de 100 años, infinidad de investigadores, detectives, policías, criminólogos y aficionados al misterio han tratado de establecer un perfil psicológico que ayudase a determinar la personalidad o nombre del asesino. Pero hasta ahora, solo se han podido identificar los nombres de unos posibles sospechosos. Tal vez por ese motivo, Jack el Destripador se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia. Su nombre nos evoca una silueta entre la niebla del Londres victoriano, una sombra con capa y sombrero negro que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. No en vano, se han escrito sobre él cientos de libros, canciones, óperas y películas. Es el perfecto gran misterio sin resolver. En el año 1888, Whitechapel era uno de los peores distritos de todo Londres. Hombres, mujeres y niños arrastraban una vida de pobreza y delincuencia en la que muchas veces la única vía de escape era el que podía ofrecerles una botella de alcohol barato. Los callejones pestilentes y con poca luz desembocaban en bares mugrientos y burdeles miserables en los que algunas mujeres se ganaban el sustento prostituyendo sus cuerpos por unos pocos peniques. Fue aquí, en el East End londinense, donde este tétrico y temido personaje cometería una serie de asesinatos, cada cual
más cruel. Asesinatos que a modo de burla firmaba como Jack el Destripador. Su primer crimen oficial, por así decirlo, el que reconocen todas las crónicas, tuvo lugar el 31 de agosto, aunque en su día se sospechó que por lo menos dos asesinatos anteriores, menos publicitados, habrían sido también obra suya. El 31 de agosto de 1888 fue hallada muerta enfrente del London Hospital una prostituta muy conocida por aquel entonces llamada Mary Ann Nichols, de 42 años de edad. Fue encontrada por Charles Cross y Robert Paul, dos trabajadores que se dirigían a su trabajo de madrugada. La víctima estaba tumbada sobre su espalda con las piernas abiertas y la falda subida, por lo que todo apuntaba a un crimen de carácter sexual. Ambos tocaron el cuerpo y al estar frío pensaron que estaba sin vida, aunque sin acercarse a oír su respiración, creyeron que todavía respiraba ligeramente. Decidieron, ya que llegaban tarde al trabajo, ir yendo y avisar del hallazgo al primer oficial que encontraron. Dicho policía fue Jonas Mason. Aunque el policía John Mill ya había encontrado el cadáver y había dado la voz de alarma. Mary Ann Nichols, o más conocida como Polly, fue brutalmente asesinada y mutilada. El cadáver presentaba el cuello profundamente cercenado por un arma blanca muy afilada. Dicho corte se había realizado de izquierda a derecha, por lo que las primeras pesquisas apuntarían a que supuestamente el asesino era diestro. También contaba con múltiples cortes a lo largo de todo el cuerpo, siendo los más llamativos aquellos que le mutilaban el bajo vientre en la zona de los genitales internos. Uno que iba del abdomen al diafragma y otro en el costado derecho. A las 4 de la mañana llegó a la escena del crimen el médico forense Rhys Ralph Llewellyn, que confirmó que la víctima estaba muerta y determinó la hora de la muerte sobre las 3:30 a.m., ya que sus extremidades superiores todavía estaban calientes.